En el desarrollo de la clase, nosotros vamos a aprender a capturar los recursos que necesitamos para trabajar. O sea, vamos a traer la materia prima. En el futuro, la materia prima van a ser sus maquetas, que van a estar, que van a ser a lo mejor en mi misma asignatura, en el taller de al lado, ese que estaba así. Ahí van a traer cartón piedra, cartulina, lápices viejos, pegamento, silicona. Y vamos a ir pegando estos aparatos de tal manera que formen una nave extraterrestre, ¿cierto? Como las que vieron ustedes en el video de la generación anterior. Estas naves, después colgaditas con hilo de pescar, las empezamos a mover sobre una tela verde. Y ahí obtenemos nuestro green screen, que después vamos a procesar en la película. ¿Ya? Por ejemplo, los trajes espaciales que nos podamos fabricar con material reciclado, grabarnos nosotros con un fondo verde, ¿cierto? Para ponernos después en otra locación. Podemos hasta entrar dentro de una computadora, si se nos place, mientras tanto, siempre y cuando nos grabemos con una tela verde. ¿Ya? Porque todo lo que es verde se puede eliminar con el programa. Bien, lo primero que hacemos, paso número uno, captar recursos o materia prima para hacer mi video. Mi visión en esta clase es hacer volar una nave por el espacio. O sea, yo voy a demostrar que puedo hacer volar una nave por el espacio o simplemente por una calle de burles. Porque el espacio usted puede decir, ah, pero esa estaba ahí, profe. Bueno, entonces busquemos una cancha de burles, la cancha de arena, por ejemplo, que la puedo buscar por internet, y hago pasar una nave volando por la cancha de arena. ¿Ya? Entonces, ese truco voy a hacer ahora. Entonces, ¿qué voy a hacer yo primero? Voy a ir a YouTube. Entro a YouTube y voy a escribir lo siguiente. Green screen. ¿Lo ven ahí? De naves espaciales. Green screen de naves espaciales. Y miren lo que sale. ¿Qué sale en YouTube? Unas naves grabadas con fondos verdes. Bien. Entonces, obviamente que en el futuro nosotros van a hacer esas naves. Van a ser las de ustedes. ¿Cierto? Las que ustedes van a construir y las van a grabar en una cartulina. Y se van a ver así. Ahora bien, ¿por qué yo escribí green screen? Porque los gringos trabajan más esto que nosotros. Entonces uno pone nave espacial con fondo verde, en español. Los latinos no son tan dados a hacer este tipo de trabajo y dejarlo en YouTube. Pero si le pongo green screen, me busca trabajo a nivel más global en la red. ¿Ya? Entonces encuentro más, tengo más posibilidades de encontrar lo que busco. ¿Ya? También podría haber sido nave espacial con fondo verde, pero va a encontrar, la búsqueda va a ser mucho más acotada, va a encontrar mucho menos material. ¿Ya? Entonces, yo voy a elegir cualquiera, ya, la misma que está ahí, esa primera nave. Y vamos a ver de qué se trata esa nave. Aquí está la empresa o el hacker o el niño que hizo el video, ¿cierto? Que hizo la nave, y aquí nos proporciona el efecto especial. ¿Ven ahí? Ahí nos da cómo la fue grabando, por ahí se pasa. Bueno, lo que me queda ahora, para que ustedes aprendan en esta primera fase, es cerrar aquí la propaganda que nos sirve. Y voy a copiar el link. Voy a copiar el link del video. ¿Cierto? Lo voy a copiar. Minimizo. ¿Qué hago ahora? Voy a abrir la tube cache. Muy bien. Son los pasos que tengo que seguir. Nuevamente aquí cerramos. Voy a pegar el link acá arriba, ¿cierto? Y le voy a dar una dirección, aquí dice que lo voy a bajar en mis videos. Yo voy a cambiar la dirección de salida, que me la deje en el escritorio, ¿no? Para pillarla más rápido. Aceptar. Y procedo. Verifico. Aquí es muy importante verificar que el perfil de salida del video sea Windows Media. Porque muchas veces hay alumnos aquí que se ponen a descargar archivos con la tube cache y empiezan a descargar música y dejan aquí y le ponen MP3. Y cuando eso pasa, le va a bajar el puro sonido al video, no el video. ¿Ya? Entonces el perfil de salida, fíjense bien, tiene que ser Windows Media Video, o sea, WMV. ¿Ya? Cuando instalen en la tube cache. Bien, me dice que ya existe incluida la nueva versión de programa o eso no, o sea, eso es un mensaje que llega de la página, que no haga nada. Ahí estoy descargando el video, ¿cierto? Con el que voy a trabajar.
Entonces, ahora estoy decodificando ese video, todavía no lo completa, vale el 5% y ahí va subiendo. Lo empiezo a decodificar para darle el formato que yo le pedí de salida. Ahora bien, cuando el video baje y esté ya en nuestro poder, nosotros la idea era que con el programa Adobe íbamos a hacer volar esta nave por sobre Bulnes, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué tendría que descargar ahora? Una imagen de Bulnes, o también podría ser un video de Bulnes, donde esté, por ejemplo, la trilla yegua suelta, por ejemplo, un video, y esté toda la gente, ojalá sea una imagen fija, donde se vean puros caballos de vuelta, y que de repente por arriba va pasando la nave, ¿cierto? Para hacer el truco. Pero para comenzar, para no complicarlo a ustedes, vamos a hacerlo con una imagen fija. Pero hacerlo con una imagen o hacerlo con un video da lo mismo, se ocupa la misma herramienta, o sea, el procedimiento es exactamente el mismo. Bien, aquí ya completé la descarga del video, ¿cierto? ¿Por qué no suena? ¿Profe, va en un 20% recién? Ay, mira, el relanzo, profe. Profe, esto va de mal en peor, pues, yo pegaba un 20%. Oye, me compro taxi, pero pase, si lo encuentre. No, dele, no me tengan que tenerlo ahí, yo voy a pasar. Mira. ¿Ya estás listo? Empiezo. 1, 2, 3. Estamos grabando. Trabajo con fondo verde. Por el agujero gusano, mira. Agujero gusano. Aquí le podríamos poner ahora, elegimos de fondo estas luces que vienen así cuando viajáis en la noción de la luz y la ponéis de atrás. Se ve que la nave se proyecta. Ustedes los dos imágenes. Dejando la velocidad de la luz. Ya. Escapa de ver dos videos. Exactamente. Pone ahí. Viajar. Velocidad de la luz. Ahí. Y montáis los dos. Este encima del otro. Si a ver, primero no vaya a partir los. Lo va a hacer. Porque tienen tiempo. Mira, ¿por qué nadie me habilita? Es el más pro de todos.
¿Ya está grabando?